Adelante, Daniel. Un gran saludo de parte de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, ACOP, y de las operadoras del BAC, BCR, Bene Vital, Popular Pensiones y la operadora de pensiones de la Caja, que se unieron para compartir con ustedes en el webinar Aprendamos de Pensiones y el Rob. Mi nombre es Daniela Cerdas y los acompañaré en la segunda transmisión del webinar, el cual busca que ustedes conozcan cómo funciona el sistema de pensiones y aclaren sus dudas al respecto. En esta ocasión, Mauricio Ávila, director de pensiones de Popular Pensiones, nos hablará acerca del ROP y de por qué sus recursos deben invertirse en el mercado de valores. Don Mauricio es máster en economía, administración de empresas y es experto en inversiones. Muchas gracias por acompañarnos, don Mauricio, y adelante con su presentación. Hola, buenos días. Vamos a compartir la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del mercado de valores y la utilidad que tiene para nosotros los que invertimos en los fondos de las operadoras de pensiones. Tal vez podamos empezar hablando un poco de la inflación, que es uno de los conceptos importantes y que está en boga, digamos, en estos días, tanto a nivel local como internacionalmente. Es importante recordar que la inflación se refiere, digamos, la definición de inflación se refiere al incremento sostenido y generalizado de precios de bienes y servicios en un determinado periodo. Eso lo que quiere decir es que los precios están aumentando, ¿verdad? Como ahora el ejemplo típico con todos los memes, ¿verdad? Los huevos, ¿verdad? Digamos, cuando los huevos suben mucho de precio, eso afecta a la inflación. Básicamente un aumento en los precios, digamos, de los bienes y servicios. ¿Cómo se mide específicamente la inflación? Para ser más exactos, lo que se utiliza es un índice de precios al consumidor, el famoso IPC que se menciona por todo lado en informes económicos. El IPC lo que hace es que tiene una canasta representativa de bienes y servicios que son consumidos por la mayoría de los hogares costarricenses y lo que hace es medir cuánto cambia el valor de esa canasta mes a mes. Y así es como se calcula la inflación, viendo cuánto valía la canasta el mes pasado, cuánto valió este mes y la diferencia entre los dos, si es mayor que cero, si es positiva, esa fue la inflación del mes que nos anuncian generalmente. Ahora, pues están con la curiosidad de qué se compone esa canasta, con la que se calcula el índice. Básicamente tiene 289 productos. Están los productos básicos como el pan, el arroz, hasta servicios un poco más sofisticados, ¿verdad? Como recreación, espectáculos deportivos, al cine. Y en realidad se registran alrededor de 24.200 precios, ¿verdad? Que se toman en diferentes establecimientos del país para tener una buena representación, ¿verdad? Y que efectivamente estemos capturando cuál es el cambio a la hora que se calcula el índice, ¿verdad? Que están sufriendo los precios que pagan los costarricenses. ¿Cuál es la relación entre la inflación y el IPC? Pues básicamente, si el IPC sube es porque están aumentando sostenidamente los precios de los bienes y servicios que este mide. Entonces, eso es lo que genera esa inflación, ¿verdad? O sea, en la medida en que el índice de precios del consumidor, el IPC sube, tenemos inflación, ¿verdad? Ese es el tema, que de nuevo estuvo muy en boga el año pasado. Nosotros, la economía costarricense había llegado a niveles de inflación muy bajos, incluso en algunos meses había habido deflación, que es lo contrario a inflación, es decir, que los precios de un mes son menores a los del precio anterior, a los del mes anterior, perdón. Pero de nuevo, con estos aumentos, con la guerra de Ucrania, con el aumento del precio del petróleo, ¿verdad? Pues el año pasado sí estuvimos viendo inflación más sostenida en nuestro país y en el mundo, en realidad, en todo el mundo. Rápidamente un ejemplo, ¿verdad? Digamos, porque esto va a ser medio válido, ¿verdad? Supongamos que en enero del año 1, la canasta que habíamos, de todos los bienes y servicios que habíamos conversado, ¿verdad? Valía 108.456. Entonces, lo que se hace es que se dice, bueno, esa es la base, el índice se pone en 100, ¿verdad? Y lo calculamos al año siguiente también en enero. La misma canasta, los mismos bienes y servicios ahora valen 111.710 colones. Entonces, cuando hacemos la división de ese 111.000 entre 108, nos da que el índice está en 103. Eso quiere decir que le restamos, bueno, por aritmética, ¿verdad? Le restamos el 100 y tenemos un 3% de inflación. Todo esto de una manera más sencilla. Lo que quiere decir es que esa canasta vale un 3% más, cuesta, perdón, un 3% más que lo que costaba el año pasado. Y pues ahí tenemos un 3% de inflación en el año.
Ahora hay que tener presente que es una canasta, ¿verdad? Probablemente algunos precios en el año subieron, otros precios bajaron, pero en conjunto, todos juntos, ¿verdad? Subieron un 3%, y entonces eso es lo que determina, así es como se calcula, por el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿verdad? La inflación. ¿Cómo nos afecta la inflación? Bueno, yo creo que eso lo tenemos todo bastante claro, ¿verdad? Simplemente en la medida en que las cosas, los bienes y los servicios se vuelven más caros, pues, y con un mismo salario, ¿verdad? Nos cuesta más comprar, ¿verdad? Simplemente, si el sueldo, es el ejemplo anterior, si la canasta ahora vale 103 mil y el sueldo mío sigue siendo el mismo, bueno, tengo 3 mil colones menos, ¿verdad? Para el resto de las actividades que necesito el dinero, ¿verdad? Ese es el efecto principal de la inflación, que hace que se pierda el poder adquisitivo de la moneda, es decir, se puede comprar menos. Y entonces, en términos reales, en términos de la capacidad de las personas de comprar bienes, comprar y consumir bienes o servicios, pues se vuelven relativamente más pobres en la medida en que hay más inflación y su ingreso no se ve compensado. ¿Cuál es el ingreso generalmente de las personas? El salario, ¿verdad? Entonces, por eso es que los salarios también tienden a crecer, aunque con un rezago, ¿verdad? No inmediatamente a los niveles en que estuvo la inflación, para poder mantener ese poder de compra de las personas. Hablemos ahora ya, para ir ya llegando a la pregunta de fondo del día de hoy, del interés compuesto, que es un tema muy importante para las operadoras, para los inversionistas, porque el interés compuesto es lo que hace que las carteras de las operadoras crezcan continuamente a lo largo del tiempo. Interés compuesto suena muy sofisticado, pero digamos coloquialmente, el interés compuesto a lo que se refiere es a ganar intereses sobre intereses. Si yo tengo un depósito a plazo, y a 6 meses y transcurren los 100 meses, 6 meses, supongamos que puse 6.000 colones y me pagaron 4.000 de intereses. A los 6 meses voy a recibir 110.000. Si lo vuelvo a invertir por otros 6 meses, a la misma tasa, que es un 4%, voy a invertir 106.000 colones. El 4% de eso me va a dar, ya no me va a dar 6.000 colones de intereses, 4.000 colones de intereses, sino que me va a dar 4.000. 240 colones de intereses. Entonces ya me estoy ganando 240 colones sobre los intereses. Es decir, los intereses van generando intereses a lo largo del tiempo. Y como las carteras de las operadoras son carteras que están invirtiéndose a muy largo plazo, en algunos casos para los afiliados más jóvenes, hasta por 40 años, entonces el interés compuesto lo que hace es que por 40 años, a partir del primer cupón que recibe, los primeros intereses que recibe el afiliado, va a generar intereses sobre los intereses. Eso tiene un efecto matemático muy interesante que se va componiendo y entonces es cada vez más lo que se va ganando, digamos, por los intereses. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? La tasa del 10%, metemos 100, ponemos 100, acá dice año 1, los intereses son 10 colones, recibimos 110. En el año 2 tendríamos ya 110, ¿verdad? Por los 10 que recibimos. Y multiplicamos eso de nuevo por 10 y tenemos 121. Entonces, ese colón adicional a los 10 que habíamos ganado por intereses la primera vez es lo que se conoce como interés compuesto. Así sucesivamente, ¿verdad? Esto genera una cantidad importante de recursos que ya son rentabilidades, no por lo que el afiliado aporta a su cartera, sino por los intereses que gana sobre intereses, ¿verdad? Y como hemos conversado, digamos, en otros foros, es importante recordar que ya en este momento, digamos, de las carteras de las operadoras de pensiones, más del 70% del valor de la cartera de cualquiera de los afiliados, perdón, de su ROP, digamos, es 70% por la rentabilidad que ha obtenido a lo largo del tiempo y 30% por los aportes. Es decir, acá podemos ver lo importante de los intereses compuestos, ¿verdad? O sea, usted ha aportado 30 y eso ha rentado un 70 a lo largo del tiempo, mucho por este efecto que les comento de los intereses compuestos. Finalmente, también es importante otro concepto, que es la diversificación a la hora de invertir. ¿Qué significa la diversificación? Diversificar, como el nombre lo dice, es invertir en diferentes opciones, en diferentes activos, ¿verdad? Comprar bonos por aquí, comprar acciones en otros países, invertir en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque los activos generalmente funcionan así. El año pasado, no es el tema acá, pero ya que lo menciono, el año pasado fue un año muy especial porque en realidad a todos los activos de la economía global le fue mal. Fue un año muy difícil para las operadoras y lamentablemente vimos algunas minas válidas en los rendimientos de los fondos de pensiones, ¿verdad? Pero generalmente siempre hay un mercado que le está yendo bien y a otro que no le está yendo tan bien. Entonces, cuando usted diversifica, a uno no le va tan bien, a otra parte de su inversión sí le va bien y lo que hace es que se compensa y tiene una rentabilidad aceptable. En términos mucho más sencillos, como decía la abuela, ¿verdad? Es un tema de no tener los huevos
en la misma canasta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si me cae la canasta, se me quiebran todos los huevos. En cambio, si los tengo en diferentes lugares, se me cae uno, pues me quedan el resto de los huevos. Eso es muy importante, eso es algo que hacen todas las operadoras, ¿verdad? A la hora de invertir, invierten en muchos activos para que entonces el portafolio pueda resistir con tranquilidad la caída en los precios de algunos, mientras algunos otros están subiendo y, como les decía, se compensa. Y el efecto neto es una rentabilidad aceptable para la cartera. Es importante mencionar, ¿verdad?, que las operadoras cuentan con personal capacitado. Obviamente, así como hay doctores, hay enfermeros, hay ingenieros, pues todos tenemos alguna especialidad. En el caso de las personas que nos dedicamos a invertir, pues nos especializamos en finanzas y en particular en administración de portafolios, ¿verdad? Este es un tema que es sofisticado, que trae conceptos complicados. Y bueno, justamente lo importante, ¿verdad?, es que el equipo de inversión de su operadora tenga la capacidad, ¿verdad?, de invertir, de generar planes de inversión a largo plazo, estrategias de inversión se llaman, a largo plazo, que permitan que la rentabilidad sea sostenida a lo largo del tiempo para que la pensión sea lo mayor posible, dado los aportes que estamos haciendo todos al sistema de pensiones complementario. Entonces, si juntamos capacidad con liderazgo y esto lo metemos a la hora de tomar decisiones, lo que vamos a contener es una ventaja competitiva que de nuevo nos permite obtener los mejores retornos a partir de los mercados financieros. Ahora es importante entender eso. Las operadoras, nosotros acá en Popular Pensiones, podemos controlar en qué podemos invertir, pero una vez que invertimos son los mercados, como un todo, ¿verdad?, los que deciden qué va a pasar con los precios de sus activos y cómo se van a ir moviendo en el tiempo. Eso en general, el mercado lo que hace es que premia los activos mejores, los hace crecer más, y lo que hace es que si se invirtió en esos activos, el ROP o la cartera de inversiones que tenga la operadora, ¿verdad?, va a estar creciendo más. Específicamente, ya para concluir, ¿por qué es importante invertir en un mercado de valores? Primero que nada, porque es un mercado regulado. ¿Qué significa eso? Que todos sabemos cuáles son las reglas. Porque imagínese que una operadora compre un bono y después, cuando lo llegue a vender, le digan: no, es que ese bono hay que hacerle un 20% de descuento. O ese bono, en realidad, ese bono ya no se puede transar aquí, entonces nadie se lo puede comprar. O el cupón que le dijimos que era 7%, pero en realidad no le dijimos que el 3% se lo íbamos a dar a la bolsa o a cualquier otro operador. Digamos, las reglas no pueden cambiar. Las reglas tienen que ser consistentes para que todos nos podamos atener a ellas y las entendamos. Eso es justamente lo que tienen los mercados de valores desarrollados y formales, que están regulados, que las reglas están claras, que se define bien cuando yo compro un bono, a quién le tengo que pagar, cuándo lo tengo que pagar, cuáles son las convenciones de los intereses, que los intereses que trae ese título, a partir de cuándo se vuelven de la operadora que lo compró, a partir de cuándo son de la operadora que lo vendió. Eso le da una seguridad jurídica, si se quiere, ¿verdad?, a los que invertimos en esos mercados, que nos permite tener la tranquilidad de que las reglas no van a cambiar y sabemos exactamente qué va a pasar. ¿Quién hace eso en el caso de Costa Rica? Es la SUGEVAL, digamos. La SUGEVAL es la que se encarga de regular los mercados de valores. ¿Qué es la SUGEVAL? La SUGEVAL es la Superintendencia General de Valores, que fue creada por la Ley 7732 y tiene tres objetivos específicos. La regulación, ¿verdad?, que ella es la que establece las reglas de cuáles son todos los requisitos que tiene que cumplir un título o valor para que efectivamente pueda llegar al mercado de valores, y pueda ser comprado por las operadoras de pensiones. La fiscalización, que se refiere justamente a ver que las reglas se sigan cumpliendo, que las emisiones cumplan con todos los aspectos que la normativa les exige, ¿verdad? Y finalmente tiene otro rol, ¿verdad?, que es la difusión de información y educación al público. Acá lo que se trata es un poco lo que estamos haciendo acá, ¿verdad?, de explicarle a las personas que no son tal vez especialistas en finanzas, cuáles son los objetivos, ¿verdad?, de un mercado de valores, cuáles son los requisitos con los que tiene que cumplir los títulos que ahí se transan. ¿Por qué invertir en entidades y productos regulados? La autorización para hacer ofrecimiento de valores se concede únicamente a aquellos participantes que han cumplido con una serie de requisitos ante el regulador. Esto permite al inversionista contar con información acerca de los productos que se ofrecen en el país. Esta información normalmente debe cumplir con una serie de condiciones y requisitos antes de divulgarla. Y esto es lo que hace que sea más fácil para los operadores entender los productos y poder invertir a precios que son más adecuados de acuerdo a los riesgos que tiene en el producto, y todo esto que se va a traducir entonces en una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones. Básicamente, eso es un poco lo que les quería contar, y por supuesto, estamos abiertos
a cualquier duda. Justamente, don Mauricio, hay bastantes dudas al respecto de lo que usted acaba de hablar. Las personas están consultando en general cuándo se van a ver mejoras en el rendimiento del robo. Mira, esa pregunta es muy importante. Y esa pregunta, cualquier persona seria, lo que le tiene que administre portafolio de inversión, lo que le tiene que decir es que en el corto plazo nadie sabe qué va a pasar con los mercados. Tal vez rápidamente, recordemos que por lo menos en el caso de Popular Pensiones, las carteras en este momento están invertidas un 35% en mercados internacionales, en acciones, básicamente, y un 65% en bonos. De aquí a 3 meses nadie sabe qué va a pasar con el mercado accionario ni con el mercado de renta fija. Lo que sí tenemos claro es que en el mediano plazo, es decir, en 18 meses, las acciones van a empezar a volver a subir como lo han venido haciendo a lo largo del tiempo, como lo hacen desde el siglo XIX, ¿verdad? Ni siquiera el siglo XX, desde el siglo XIX. Si usted analiza un gráfico, lamentablemente no tengo por acá, pero la tendencia de los índices accionarios es al alza, ¿verdad? Entonces, en el mediano plazo, claramente vamos a ver una recuperación importante, ¿verdad?, de los rendimientos de las operadoras. En el caso de los títulos de renta fija, va a ser simplemente porque los títulos de renta fija reciben un cupón. Entonces, el cupón que estamos fijando ahora, como ha habido una subida de tasas de interés por parte del Banco Central, es más alto. Eso lo que quiere decir es que la cartera va a recibir cada vez más intereses y va a tener mejores retornos. Entonces, con mucha certeza, sí les puedo afirmar que aquí a unos 18 meses vamos a estar viendo resultados mucho más competitivos en los rendimientos de las operadoras. Don Mauricio, aquí nos preguntan qué está pasando en este momento con las inversiones del ROP en el exterior y con las inversiones en el mercado local, si es una tendencia. Sí, como comentaba un poco, ¿verdad? El año pasado en los mercados internacionales es el año más malo de toda la historia. Eso no es nada despreciable. Alguna vez tenía que pasar, y pues nos tocó vivirlo en el 2022. Se conjugaron un montón de efectos, ¿verdad? ¿Qué efectos? La guerra en Ucrania, la política de China, de cerrar el país, ¿verdad? Eso generó muchos problemas en la cadena de distribución de los productos. El mundo ahora es completamente globalizado, integrado. Lo que se produce en China se utiliza en otros países para hacer productos finales. Son productos finales que se van a otros países. Y eso generó inflación, que era de lo que estábamos hablando al principio. ¿Y por qué es importante que haya generado inflación? Porque los bancos centrales en todo el mundo tienen un mandato de no permitir que la inflación suba mucho. ¿Por qué? Por lo que conversábamos, porque cuando la inflación sube, el poder adquisitivo de las personas se ve erosionado y pueden comprar menos cosas. ¿Qué es lo que pueden hacer los bancos centrales para combatir la inflación? Subir las tasas de interés. Cuando las tasas de interés suben, entre muchos efectos, el más importante es que la actividad económica se ve disminuida. Eso se traduce en que las empresas en general tienen menos utilidades. Cuando las empresas tienen menos utilidades, valen menos porque una empresa vale por el valor presente de todas las utilidades que va a generar en el futuro. Es un poquito complicado, pero el resumen es que cuando las tasas de interés suben a las bolsas, a los mercados accionarios tienden a ir mal. Y eso fue un poco lo que pasó el año pasado. Y la inflación ha sido muy persistente, ha sido difícil de que baje, a pesar de que los bancos centrales en todo el mundo, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Costa Rica subieron las tasas. Ha sido un proceso que ha costado más de lo que se esperaba en que la inflación se calme. En Costa Rica ya llegó a su pico, en mercados internacionales también. En octubre ya vemos la inflación más alta, pero ha costado que baje. Eso hace que los bancos centrales mantengan las tasas de interés arriba y eso lo que hace es que no permite una recuperación tan rápida. Y eso hace que los precios de las acciones caigan. Eso es lo que estaba pasando. En caso de tanto en Costa Rica como los títulos afuera de renta fija, cuando las tasas de interés suben, los precios de los títulos en renta fija bajan. Y eso es lo que vemos en minusvalías, digamos, que se han presentado tanto en Costa Rica como afuera. Otra pregunta que nos llega desde Facebook es, usted habló del mercado de valores, pero quedan las dudas de qué se entiende por mercado de valores. El mercado de valores es básicamente un conjunto, un lugar que ya en este momento a esta altura de la tecnología en realidad no existe. Antes todavía, ¿verdad? Esas famosas tomas que uno veía en las noticias, en los periódicos,
se juntaban un montón de personas a comprar y vender un activo determinado, ¿verdad? Alguien quería vender, alguien quería comprar, uno ofrecía un precio, el otro decía el otro más alto, se ponían de acuerdo y se firmaba. Eso es un mercado de valores funcionando. Ahora, el mercado de valores además es un conjunto de reglas, como veíamos, que lo que hace es que no permite que cualquier instrumento se transe y que solo los instrumentos que estamos seguros que son confiables se puedan transar en ese mercado de valores. Básicamente es un mercado de valores, un lugar donde comprar y vender activos con condiciones que están seguras y son fijas para todos los participantes. Ok, otra pregunta explicativa es ¿cómo funcionan las inversiones? Nos consultan también desde Facebook. Las inversiones, básicamente nosotros, digamos, un operador así, muy brevemente, ¿qué es lo que hace? Un operador recibe todos los aportes de sus afiliados y pues nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de generarles la mayor rentabilidad posible. Entonces nosotros diseñamos una estrategia de inversión de largo plazo, una asignación estratégica de activos y tomamos esos recursos y los invertimos. ¿Qué es lo que hacemos a la hora de invertirlos? Justamente vamos al mercado de valores y ahí buscamos las alternativas más adecuadas de acuerdo a la estrategia que ya definimos. A veces compramos acciones, otra parte lo compramos en bonos y otra parte lo tenemos en liquidez para aprovechar oportunidades que puedan haber y así se va invirtiendo. Entonces, el proceso de inversiones de un operador. Otra consulta que nos solicitan aclarar es, ¿por qué las otras pensiones no se exponen en inversiones exteriores como el ROP? ¿Esto no es arriesgar este fondo? Consultan. Vamos a ver, esa pregunta es muy importante y muy buena. Existe un concepto a la hora de invertir que se llama el horizonte de inversión. El horizonte de inversión, en términos sencillos, es para cuándo necesito la plata que estoy invirtiendo. El ROP es un fondo de pensión. Entonces, como el ROP es un fondo de pensión para la mayoría de los afiliados, cuando lo van a necesitar, cuando se pensionen. Para ellos, para algunos, para los que se acaban de incorporar al mercado laboral, faltan 40 años, para otros nos faltan unos 10, 15 años y es una sucesión. Pero que es importante que la plata, porque la plata del ROP está para la pensión, la necesitamos hasta dentro de mucho tiempo. Eso nos da un horizonte de inversión amplio. Cuando usted tiene un horizonte de inversión amplio, lo que puede hacer es que pueda asumir muchos riesgos de largo plazo, porque los mercados en el largo plazo compensan los riesgos y suben. Entonces, el ROP, como tiene un horizonte de inversión muy alto, se puede invertir en mercados internacionales y en particular en acciones. Los demás fondos son fondos de corto plazo, es decir, tienen que estar disponibles. Por eso es que Popular Pensiones no invierte el resto de los fondos, digamos, que manejamos en el exterior, porque el horizonte de inversión en esos fondos es muy corto. Y entonces, si pasa lo que pasó el año pasado, las carteras ven pérdidas importantes y si los afiliados se llevan los recursos, van a hacer esa pérdida. Por eso es que hay que tener cuidado y ver el horizonte de inversión de los fondos que yo manejo y así decidir si puedo o no invertir en acciones, que lo que requieren es un horizonte de inversión muy largo. Por eso es que en Popular Pensiones solo el ROP se invierte en el largo plazo, en acciones. Laura consulta, ¿por qué no se invierten estos fondos solo en el país y así evitar arriesgarse a los cambios del mercado internacional de inversiones? Lo que pasa es que, vamos a ver, recordemos un poco lo que veíamos, ¿verdad? Con el tema de la diversificación. Es importante no tener todos los huevos en la misma canasta. Pensemos en el año pasado. En el año pasado, efectivamente, una parte importante de las minusvalías que se vieron en las carteras de inversiones de las operadoras se explican por la caída de los mercados internacionales. Pero en el mercado interno también hubo una alza de tasas de interés importante que hizo que hubiera minusvalías en las carteras de renta fija, ¿verdad? Como les comentaba, lo que se busca en general es encontrar tantos activos que a unos les vaya bien y a otros mal. Lo que pasa fue que el año pasado fue el peor año de toda la historia, literalmente, de toda la historia. Y entonces le fue mal tanto a los activos de renta fija como a los activos de renta variable. Eso nunca había sucedido en toda la historia, en 140 años de historia que hay de mercados desarrollados, mercado de valores, quiero decir, ¿verdad? Y eso fue lo que nos pasó el año pasado, ¿verdad? Pero más bien el invertir solo en Costa Rica vuelve que el portafolio más riesgoso porque solo estamos afectados por lo que pueda pasar en Costa Rica. Y si Costa Rica tiene problemas, que bueno, se nos da mala presentación, pero como se está manejando el tipo de cambio probablemente y las tasas de interés en este país, probablemente vamos a hacer una recesión en corto plazo, en el mediano plazo, y eso va a hacer que la actividad disminuya mucho, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que se traduce en menor rentabilidad de los fondos de pensiones. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es de invertir en diferentes lugares, es decir, de diversificar para que la cartera sea más segura, no todos los huevos en la misma canasta. Ok, otra consulta es si el comportamiento negativo de las inversiones también se dio en
partes del mundo con la misma gravedad. Absolutamente. De nuevo, todos los mercados accionarios, el año pasado, todos los mercados accionarios desarrollados tuvieron rentabilidades negativas, tanto en acciones como en renta fija, es decir, en bonos, ¿verdad? No solo fue un efecto en Costa Rica, de nuevo, como les comentaba, ¿verdad? Fue un efecto único en la historia, que es que sucedió prácticamente en todo el mundo. Y la última consulta, don Mauricio, ¿qué porcentaje se invierte en el país y qué porcentaje se invierte en el exterior del RROC? Para el caso de Popular Pensiones, el 65% del RROC está invertido en Costa Rica en este momento y el 35% está en mercados internacionales, que está básicamente, literalmente está invertido en todo el mundo, ¿verdad? Seguimos un índice que se llama el índice de todos los países, así se llama el índice, ¿verdad? Entonces tenemos inversiones en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en mercados emergentes. Esta es una cartera muy diversificada, que es lo que buscamos, ¿verdad? Perfecto, don Mauricio. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en esta segunda cita del webinar Aprendamos de Pensiones y el RROC. Sin embargo, todavía queda mucho más que aprender. Este miércoles será el turno de la operadora de pensiones BN Vital, que tocará el tema de las minusvalías y las pérdidas y en qué se diferencian unas de otras. La cita es también a las 9 de la mañana por medio del Facebook Jacob y esperamos nuevamente contar con su presencia. Nos vemos mañana.